Gaten Matarazzo recibió incómodos comentarios de una fan enamorada. Una mujer adulta le hizo una confesión que sorprendió a todos. ¿Tienes alguna historia graciosa con un fan en un evento? Graciosa sería una forma de decirlo, porque hay algunas que son muy incómodas. La fama de Gaten Matarazzo subió como la espuma gracias a Stranger Things y lo llevó tanto a visitar muchas partes del mundo como a encontrarse con personas que lo dejaron perturbado. El actor siempre es amable y sonriente con sus fans, pero en una ocasión se quedó muy incómodo por lo que vivió con una mujer que decía ser su admiradora. Una mujer de 40 años se acercó y me dijo, he estado enamorada de ti desde que tienes 13 años. Oh, vaya. Yo pensé, esto es perturbador. En verdad pensé que ella se refería a que yo era lindo, pero luego lo empeoró. Ella dijo que estaba consciente de nuestra diferencia de edad. El joven actor había experimentado situaciones extrañas e inesperadas dentro y fuera de los sets, pero ese encuentro lo había tomado por sorpresa, pues no dejaba de ponerse más y más incómodo. Gaten no era el único que estaba escuchando la conversación. Su hija estaba con ella. Y la hija le dijo, mamá, qué demonios, lo juro por Dios. Y ella tenía como 13 años. Y entonces yo me di la vuelta para ver a mi madre, porque mi madre también estaba ahí, estaba sentada junto a mí. Fue una locura. Gaten ya tenía 21 años cuando la mujer le hizo un extraño cumplido por su apariencia, pero desde que él empezó a trabajar recibió muchos comentarios por cómo luce. Desde los 9 años ya brillaba como suplente en obras de teatro, pero conforme fue creciendo las oportunidades que le daban por lucir tierno y adorable, empezaron a disminuir, lo que le hizo sentir inseguro sobre su apariencia y forma de hablar. Una de las mayores razones por las que no me daban papeles era por mi ceseo, y también por la situación de mis dientes y mi estatura. Eso lo afectó todo. Me decían que no constantemente, pero la gente que trabajaba conmigo me decía, debes esperar y ya llegará. El rechazo que Gaten sentía por tener displasia cleidocraneal, que afecta sus huesos y dientes, acabó cuando los ejecutivos en la audición para Stranger Things lo hicieron sentir especial. Me miraron y me hicieron muchas preguntas sobre mi vida, y luego las pusieron en el show. Ellos pensaron que Gaten era tan único y talentoso que incorporaron su condición en el personaje de Dustin, lo que aumentó su confianza tanto en las grabaciones como en la vida real. Gaten usó su plataforma para hablar sobre su condición y pronto se convirtió en una inspiración, pues ha demostrado que a pesar de los obstáculos que te pone la vida, siempre puedes salir adelante cuando confías en ti mismo y en tu valor como persona. Y aunque los encuentros con sus fans a veces son extraños, él los aprecia. Me agrada que la gente diga que la inspiro. Se los agradezco. Es un gran honor escuchar eso. Cuando veo filas para pedir autógrafos, pienso que es raro, pero es genial que la gente aprecie mi trabajo. ¿Qué te parece lo que ha dicho Gaten Matarazzo? ¿Tú cómo reaccionarías ante un momento incómodo con un desconocido?